Mientras seguimos con la información en su programa Parcona TV, les vamos a contar que ante la violencia suscitada en un desalojo programado por segunda vez en el sector Los Ángeles de Parcona, donde familias han ocupado un terreno extenso destinado para una calle, tuvo que ser suspendido debido a la falta de garantías y la violencia registrada. La diligencia de desalojo. ¿Solamente visualización? Grabación, pues todo lo que... La peregrinización de todo el... ¿Fotos para pedir? Fotos y todo. Ya, se autoriza la toma de fotos. Aló, Carrillo. Y filmación. Aló, Carrillo. Primeramente, primero le pones una punta y vaya. En este acto, la parte agraviada solicita la autorización de tomas y filmación y tomas fotográficas. Al respecto, el juez autoriza la toma fotográfica y la filmación íntegra. Comunícate con quien sea del desalojo. Esté a cargo para que me den apoyo. Sí, ya, pero comunica. Y me llama, ¿no? Queremos que esto se haga justicia, porque esto es una injusticia contra nosotros. Nosotros, donde nos hemos posesionado, es un terreno de un cauce que lleva el nombre de la toma número 33, la Parcona. Nosotros sabemos que acá está el representante de la Junta. Y a un ratito que voy a terminar de hablar, por favor. Nosotros nos estamos... Por favor, que se calle la boca, por favor, el señor presidente. Ya. Acá lo que se está cometiendo es una injusticia, doctor, contra nosotros. Quien ha tenido que denunciarnos a nosotros es la Junta de Usuarios por intermedio del Ministerio de Agricultura, en lo cual es que está su representante del Ministerio de Agricultura. Se ha hecho presente porque se ha sido notificado. Ya, ahora, le vuelvo a reclamar y le vuelvo a recalcar, no solamente se han apropiado de este cauce, se han apropiado de un cauce que pasa por en medio. Ya, se han apropiado de un cauce que pasa por en medio. Aparte, se han apropiado de unas calles. De una calle que es ingreso a los pequeños agricultores. ¿Cómo se puede hacer justicia acá en nuestro Perú? El señor juez va a hablar con el abogado de los diputados. Doctor, lo que estamos haciendo simplemente es cumplir la resolución. Señor juez. Si usted sabe que esta resolución, doctor, esta resolución ha sido a sala y sala lo ha confirmado. Lo que yo estoy haciendo simplemente es cumplir la resolución que dice sala. Entonces, vamos a iniciar el desalojo. Yo más bien le pido a usted que encontrarse con ellos. Usted sabe que los efectivos policiales están acá para cumplir una labor. Yo estoy acá para cumplir una labor, también la doctora Daria Zambrano, también mi secretario, también estamos para cumplir la labor. Lo único que yo quiero es que esta diligencia se lleve de la forma más pacífica posible. Yo le pido a usted que converse con ellos y que le diga cuáles son las consecuencias si para OB agreguen a este magistrado, agreguen a mis dos personales, sí, agreguen a los efectivos policiales. Entonces, yo voy a suspender esta audiencia por 10 minutos. Terminados los 10 minutos, doctor, vamos a proceder a iniciar la antes que suspenda, doctor, quiero que oiga al ingeniero que ha venido de Lana. En representación del dueño del cauce. Doctor, ya está. Ya acreditado. Ya está.
Vía trámite, señor, vía trámite usted. Vía trámite, ese papel. Soy el representante del Centro del Sueldo. Ese caso está... Cállese, por favor, cállese, déjelo que el señor se exprese. Soy el representante de la Junta de Usuarios. Déjelo que hable, no haga que la gente reaccione, por favor. Por favor, deje que la gente reaccione. La Junta de Usuarios de Riego del subdistrito. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Retírate nomás, tío. ¿Por qué? ¡Retírense! No voy a respetar, ¿qué? Me voy a llevar, ¿eh? ¡Retírense! Por favor, pasa allá. El procurador sabe. Esos traficantes de terreno como el señor Jurado y el señor Escajadillo saben bien claro dónde se han posesionado. Yeah.
ya, ya, no va a llevar nada. ¿Cómo que no se lleva la cosa? ¡Calen todos! Y una pareja consolidó su unión y el amor que se tienen durante el matrimonio civil realizado en la Municipalidad Distrital de Parcona. En representación del alcalde estuvo la subgerenta de Registro Civil, quien hace la invitación a todas las parejas que hasta el momento no se han casado. Mucha emoción, esta pareja de esposos consolidó su unión a través del matrimonio civil en la Municipalidad Distrital de Parcona, donde la subgerencia de Registro Civil, representando al alcalde, estuvo a cargo de esta boda. Felicidades de este matrimonio, hago entrega al señor Miguel Osvaldo María Usted Cárdenas y a la señorita Marisa Lorenza Cristian Méndez de María Usted, la respectiva constancia que los acredita como legalmente casados. Ahora sí, le voy a dar el beso a los invitados de todos. El más chiquito, el más chiquito. ¿Qué es el más grande? Ahí el más grande. Tiene que decirlo fuerte. Ahí quiere escuchar. Está grabando. Yo, Mayor de Cárdenas, que sé con mi esposa en la enfermedad. Y prometo este, amarte. Hasta la muerte, no se pare. Aplausos, aplausos. Marisa Lorenza, que es como este. Usted, Miguel Mayate. Así fue como mi esposa, en la salón, en la violencia, con todas esas que la muerte no se pare. Ah, muy bien, aplausos. Muy especial para mí verme casarme con mi esposa. Lo esperaba de mucho tiempo. Sí, yo se lo había dicho a ella de más antes todavía. ¿Cuántos años? Yo tengo como cerca de 18 a 20 años con ella. Sí, tengo a mis nietos también. Son felicidades de la casa. Pues. ¿Estamos contentos? Sí, estamos contentos. Sí. Contenta y feliz de poder enseñar este niño y estar al lado de mi familia. Y al lado de mis hijos y mis nietos. ¿El trámite que se realiza para poder casarse en un año? Sí, rápido. Rápido y económico. Para que rapidito no se atendieran aquí en Percona. ¿Usted es de la municipalidad y la acá en Percona? Sí, pertenecemos a Percona. Pertenecemos a Percona. Sí, lo que yo recomendaría a todas las personas es que nosotros como municipalidad, como comuna pertenencia, estamos dando muchas facilidades para que ellos puedan reafirmar su amor mediante este matrimonio. Los invito a todos para que nos visiten acá en la municipalidad, en la oficina de la subgerencia de los registros civiles. Sí, son requisitos que exige la ley, pero son rápidos. Nosotros de acá le brindamos todo el apoyo a todas las personas que quieran. Claro, les orientamos y les... ayudamos de alguna manera a hacer sus trámites. ¿Por lo de Parcona o también de otras zonas? No,
nosotros solamente de acuerdo a la ley casamos a todas las personas que viven en Parconi. Pero uno de ellos puede vivir en otro lugar, no hay ningún problema. Basta con que uno vive en Parcona y nosotros estamos aptos para poder llevar a cabo su matrimonio. Es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Llegamos a la parte final de la presente edición informativa. Por supuesto, agradecer la deferencia de su sintonía en esta presente hora. Nosotros nos vamos y, por supuesto, extender las felicitaciones al ingeniero Pepe Gálvez, alcalde de Parcona, regidores, funcionarios y toda la población, porque luego de una gestión denodada, este proyecto de construcción, mejoramiento de un moderno hospital se va a concretar para beneficios de todos y se vienen muchas más obras. Bueno, nosotros nos vamos. Síganos en nuestras redes sociales por Facebook y YouTube. Hasta la próxima semana.